La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia de Duarte dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Ana Iris Rodríguez, alias La Buchúa. La medida fue impuesta por supuesto porte y tendencia ilegal de arma de fuego. Recordamos que La Buchúa fue arrestada junto a José Rafael Rodríguez Cabrera, alias Pirulín, y Luis Rafael Rodríguez, el pasado martes en una urbanización de esta ciudad de San Francisco de Macorís, por supuesta vinculación en la muerte a tiros del joven Georgelin Evangelista Tejada. También este viernes fue presentado el desistimiento al recurso de habeas corpus. Los detalles fueron ofrecidos por el abogado Yael Joaquín. Lo que se presentó vía ella fue un desistimiento formal del presente recurso de habeas corpus. No obstante, en el día de ayer, habérsele conocido la medida de coerción, el recurso ya no tenía base legal para conocerse en el día de hoy. ¿De qué se le imputa ella? Bueno, ella tiene una imputación de porte y tenencia de arma ilegal. Tiene otras explicaciones, pero ya en el día de hoy presentamos el desistimiento del recurso de habeas corpus. ¿Se le imputa también el participar en el hecho del asesinato del joven? Bueno, ya en lo adelante en el tribunal es que se va a conocer esa parte. Pero en el día de hoy lo que se conoció fue el desistimiento del recurso de habeas corpus. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.